Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 11 de abril de 2021. Tema: ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, Salmos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Lectura alternada, Salmos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás oyarás al cachorro del león y del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lección sermón leeré de la Biblia Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Salmos Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Juan Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Romanos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mateo y abriendo su boca les enseñaba diciendo No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hechos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón y los que creían en el señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Lucas, porque nada hay imposible para Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy Todo lo que ha sido hecho es la obra de Dios y todo es bueno. ¿Cómo podría no estarlo, ya que la creación espiritual fue el producto la emanación de su plenitud infinita y sabiduría inmortal? Todo lo bueno o que vale lo hizo Dios. Lo que carece de valor o que es nocivo, Él no lo hizo. De ahí su irrealidad. En la ciencia del Génesis leemos que Él vio todo lo que había hecho. Y he aquí, era bueno en gran manera. Los sentidos corporales declaran que no. Y si damos el mismo crédito a la historia del error que al testimonio de la verdad, el relato bíblico del pecado y de la muerte apoya la conclusión falsa de los sentidos materiales. El pecado, la enfermedad y la muerte deben conceptuarse tan faltos de realidad como del bien Dios. La enfermedad, el pecado y la muerte, siendo inarmónicos, no se originan en Dios ni pertenecen a su gobierno. La ley de Dios, correctamente comprendida, los destruye. Jesús dio pruebas de esas afirmaciones. La curación física en la ciencia cristiana resulta ahora, como en tiempos de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora, como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emanuel o Dios con nosotros, una influencia divina que está siempre presente en la conciencia humana y se repite, viniendo ahora como fue prometida antaño. A pregonar libertad a los cautivos de los sentidos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En lugar de enviar Dios la enfermedad y la muerte, las destruye y saca a luz la inmortalidad. La mente omnipotente e infinita lo hizo todo y lo incluye todo. Esa mente no comete equivocaciones que después corrige. Dios no hace que el hombre peque, enferme o muera. Es imposible que el hombre pierda algo que es real, puesto que Dios es todo y eternamente suyo. La noción de que la mente está en la materia y que los llamados placeres y dolores, el nacimiento, pecado, enfermedad y muerte de la materia son reales, es una creencia mortal y esa creencia es lo único que se perderá. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser. Y porque ese hombre real es gobernado por el alma, y no por los sentidos, por la ley del espíritu, y no por las supuestas leyes de la materia. El mal no es supremo, el bien no carece de poder, ni son primarias las llamadas leyes de la materia y secundaria la ley del espíritu. Sin esa lección, perdemos de vista al Padre Perfecto o principio divino del hombre. Jesús nunca dijo que la enfermedad era peligrosa o difícil de sanar. Cuando sus discípulos le trajeron un caso que ellos no habían podido sanar, les dijo, Oh generación incrédula, dando a entender que el poder necesario para sanar estaba en la mente, no recetaba medicinas ni exigía obediencia a leyes materiales, sino que obraba en abierta desobediencia a ellas. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del Ser Celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. Nuestro Maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real lo que enseñó y practicó. El mantenerte superior al pecado, porque Dios te hizo superior al pecado y gobierna al hombre, es verdadera sabiduría. Temer el pecado es comprender mal el poder del amor y la ciencia divina del ser en la relación del hombre con Dios. Dudar de su gobierno y desconfiar de su cuidado omnipotente. El mantenerte superior a la enfermedad y la muerte es igualmente sabio y está de acuerdo con la ciencia divina. Es imposible temerlas cuando se comprende cabalmente a Dios y se reconoce que no forman parte de su creación. Nuestro Maestro echaba fuera los demonios males y sanaba a los enfermos. Se debiera poder decir de sus seguidores también que ellos echan fuera el temor y todo mal de sí mismos y de otros y sanan a los enfermos. Dios sanará a los enfermos por medio del hombre siempre que el hombre esté gobernado por Dios. La verdad hecha fuera al error ahora tan ciertamente como lo hacía hace diecinueve siglos. Si la enfermedad es verdadera o idea de la verdad, no podéis destruir la enfermedad, y sería absurdo intentarlo. Clasificad, pues, a la enfermedad y al error, como lo hizo nuestro maestro cuando habló de la enferma que Satanás había atado. Y encontrad un antídoto soberano contra el error en el poder vivificante de la verdad que actúa sobre la creencia humana. Poder que abre la puerta de la cárcel a los presos y pone al cautivo en libertad física y moralmente. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente, aferraos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento. En lugar de una ciega y dócil sumisión a los estados incipientes o avanzados de enfermedad, levantaos en rebelión contra ellos. No permitáis que ninguna pretensión de pecado o enfermedad se desarrolle en el pensamiento. Desechadla con la constante convicción de que es ilegítima, porque sabéis que Dios no es el autor de la enfermedad como no lo es del pecado. No tenéis ninguna ley de Dios que apoye la necesidad de pecado o de enfermedad, sino que tenéis autoridad divina para negar esa necesidad y sanar a los enfermos. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del Espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. Los tres deberes diarios por Mary Becker Eddy la oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.